Había una vez un niño que se llamaba Cristian. Se fue de vacaciones con sus papás y su hermanito a Tuamotu. Su papá había trabajado en esa isla de la Polinesia cuando era muy joven y como lo había pasado muy bien y sabía que era muy bonito, decidió enseñarle ese lugar a su familia. Estuvieron visitando las playas, hicieron un viaje en barco y pudieron bañarse en unas aguas cristalinas y transparentes, llenas de pececitos y preciosos corales de colores. Hicieron excursiones y picnics en las playas y se lo pasaron muy, muy bien. En una palmera de la playa vivía un escarabajo, el picudo rojo, que se llamaba Morrut. Se estaba divirtiendo mucho viendo a Cristian y a su familia. Escuchaba sus conversaciones y averiguó que vivían en una localidad que tenía un nombre curioso, Mongat. Decían que había muchas casas, edificios, parques y no sé qué cosas más, pero Morrut no lo entendió. Algo parecido a buses o autobuses y cuelas o pescuelas. No, escuelas. Vete a saber qué debería ser todo eso. Decían que en los parques se lo pasaban muy bien y se les oyó hablar de que había pinos y palmeras. La verdad es que les estaba envidiando un poco. Podían ir de vacaciones y ver mundo. El escarabajo Morrut hacía mucho tiempo que vivía en esa playa, viviendo en la palmera, y estaba ya cansado de ver el agua y los turistas. Pensaba que cómo debería de ser una ciudad. Nunca había visto ninguna, porque en Tuamotu apenas había casas, solo unas pequeñas cabañas y arena y palmeras. Así que se armó de valor y habló con su familia de escarabajos. He estado pensando que quizás ya es hora de marcharnos de aquí en busca de aventuras. Tenemos una oportunidad de oro porque esa familia que ocupa ahora la cabaña ha estado hablando de que se marchan mañana. Podríamos meternos en sus maletas, aprovechando que desayunan, y así tendremos la ocasión de viajar a otro lugar. Su familia sentía un poco de temor, pero ¡qué caramba! Debían de ser valientes y probar nuevas experiencias. Así que se escondieron entre la ropa sucia y se llevaron una hoja de palmera bien escondida para poder comer durante el camino. Tardaron mucho en llegar, pero al final la maleta se abrió y empezaron a sacar cosas. En un momento de descuido, saltaron al suelo y corrieron hacia un rincón de la casa. Bueno, ya habían llegado a esa población, Mongat. Tenían hambre porque el viaje fue largo. Entonces, Morrut
empezó a olisquear el aire y les dijo a su familia que le siguieran. Y efectivamente, les condujo hasta una preciosa palmera que había en la calle principal. Allí se instalaron y en muy poco tiempo la familia fue aumentando y aumentando y fueron ocupando las palmeras contiguas. Un día, en el cole, a un amigo de Cristian, que se llamaba Román, le explicaron que los escarabajos como Morrut eran una especie invasora y que se comían las palmeras perjudicándolas muchísimo. Él y su hermano Roger tenían palmeras casi enfrente de su casa y observándolas bien, vieron a Morrut que se paseaba a sus anchas. Como Román era mayor, se dirigió al escarabajo. «Hola, Morrut, ¿por qué estás comiéndote la palmera? ¿No ves que se está quedando sin hojas y ya no da sombra? Además, está de un color muy feo». «Tenemos hambre, comemos y aumentamos la familia». «Pero estáis matando la planta. ¿Por qué no probáis a comer otras cosas? Mi mamá dice que hay que comer de todo». «Pero a los escarabajos picudos solo nos gusta quedarnos en estas palmeras. Hacemos galerías dentro y ponemos los huevos. Así nos multiplicamos y comemos aquí mismo. Y ya no tenemos que ir a ningún otro lado». «Eso está muy mal. Habéis venido de lejos, os hemos acogido y aceptado y no está nada bien que perjudiquéis nuestros jardines. Hablaré con mi papá y mi mamá a ver qué opinan». «Haz lo que quieras, nosotros seguiremos comiendo aquí». Román habló con sus papás, que se hicieron cargo de sus quejas. Vieron que el niño estaba muy concienciado. Entonces se les ocurrió una solución. Pondrían cajas en los pies de las palmeras con hojas tiernas y cuando estuviera llena de escarabajos las llevarían al centro de biología en donde trabajaba su papá y allí buscarían un antídoto para las plantas de acuerdo con las características de Morrut y su familia. Y así lo hicieron. Cazaron docenas y docenas de escarabajos y los llevaron a un laboratorio donde los estudiaron. Y después de largo tiempo de observación, vieron que había un tipo de hongo que se ocupaba de estos insectos. Si bien no los eliminaba del todo, conseguía controlar su proliferación, que aumentaran, vamos. Con lo cual, Román quedó más tranquilo porque una persona mayor se ocupaba de este asunto y Morrut pudo ser el protagonista del experimento y eso le dio fama entre sus amigos los escarabajos, que no entendieron muy bien lo que pasaba, pero se dieron cuenta de que los científicos se ocupaban de ellos y eso les gustó. Con el tiempo, las palmeras se recuperaron y Román y Roger pudieron seguir disfrutando de su sombra en verano. Y como esto es un cuento, colorín colorado, ya se ha terminado.